bienvenidos. Mi nombre es Manuel Mane Ramírez. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarles, saber que, bueno, pues están aquí acompañándome en esta serie de videos. Hoy vamos a hablar acerca del desarrollo y la división de notas para tener control sobre la precisión de cómo tocar el bombo. El bombo es parte fundamental de la batería. De hecho, las partes fundamentales de la batería son los platillos de contratiempo, charles o hi-hat, nuestra tarola, caja o snare drum, y nuestro bombo. Con esto podemos dedicarnos a tocar lo que sea. Los demás accesorios de la batería son recursos que nos van a servir para desarrollarnos mucho mejor y hacer que el trabajo del baterista pues sea más entretenido y que exploremos todas las demás partes de la batería para poder sacar sonidos, patrones rítmicos y ritmos y remates muy agradables. Así es que el día de hoy vamos a empezar una serie de videos para que tú empieces a mejorar tu lectura. Vamos a ver tres notas: la nota negra o cuarto, vamos a ver las notas de octavo o corchea, y vamos a ver las notas de 16avos o dobles corcheas aplicadas al bombo. Pero primero vamos a empezar a desarrollarlas en la tarola para ver cómo las vamos a leer, cómo las vamos a desarrollar y cómo las vamos a ejecutar antes de llegar al bombo. Bueno, pues es así como va a aparecer en la pantalla esta serie de figuras que vamos a empezar a desarrollar. Y esto empieza así. Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tú que vas a empezar a leer notas y tú que ya pues tocas y que lees notas, pues si quieres adelanta un poquito este video para que veas cómo vamos a desarrollar, en base a la coordinación de los contratiempos, la tarola y el bombo, pues el desarrollar estas notas en negras, octavos y 16avos exclusivamente para el bombo, marcando el ritmo en los contratiempos y acentuando en el tiempo 2 y 4 la tarola. Pero bueno, tú que estás aprendiendo apenas las notas, va a ser muy importante que veas este video pues hasta el final. Aquí aparece ya nuestro primer ejercicio, son tres compases como los estás observando. El primer compás es negras, vamos a quedarnos ahí en el compás de negras. ¿Cómo vamos a marcar? Bueno, vamos a marcar cuatro tiempos a la velocidad que tú puedas controlar la forma de tocar sin perder el tiempo. Entonces yo voy a marcar así, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Ya tocamos el primer compás. Ahora, como verás, el segundo compás está compuesto por notas de octavo o corcheas. Son 8 notas de octavo que vamos a tocar por compás. Vamos a marcar el compás nuevamente y vamos a tocarlas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ya que las tocamos, estamos entendiendo ya la diferencia del valor de las notas y cómo suena cada nota. Ahora vamos a tocar el tercer compás, que se compone por notas de 16avos, 16 notas en un compás de 4 cuartos, y por cada tiempo vamos a tocar una nota, 4 notas, por cada tiempo vamos a tocar 4 notas, que la cuenta sería así: 1 y yenyo, 2 y yenyo, 3 y yenyo, 4 y yenyo. Entonces, ya que tocamos estas 4 notas, al final viene un signo de repetición, una línea gruesa al final y una línea delgada. En medio de la tercera línea hay dos puntitos. Eso indica que hay que regresarnos nuevamente al principio. Y entonces yo voy a tocar el ejercicio sin utilizar el metrónomo ahorita. Voy a marcar a una velocidad moderada para que yo lo pueda controlar y empiece a desarrollar perfectamente los valores de las notas y cuánto dura cada nota. Entonces esto suena así: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, pues ya controlé este ejercicio. Ahora va a ser interesante que lo empiece a tocar con el control del tiempo. ¿Quién me va a controlar el tiempo? Pues el metrónomo. Vamos a ver una velocidad de 80 bits por minuto, que es bastante moderado, no es tan rápido, para que tú empieces a tener el control del valor de cada nota. Así es que esto dice así: 1, 2, 3, 4. Controlamos el valor de cada nota con el metrónomo, tocamos la repetición de este ejercicio. Y ahora vamos a ver nuestro primer ejercicio, que va a ser importante porque la intención es empezar a tener control del bombo. Bueno, pues en la cámara
del pie del bombo, pues ahí te vas a fijar cómo utilizo yo mi postura. En un video a futuro, a muy poco futuro, voy a empezar a enseñar tres técnicas diferentes de cómo yo toco el bombo para tener control, tocar suave, tocar muy fuerte y tocar muy rápido. Bueno, pues el siguiente ejercicio que estás viendo se compone de notas de cuarto en los contratiempos. 1, 2, 3, 4. Tocamos en el tiempo 2 y 4 la tórola, entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo vamos a empezar a tener el control del bombo? Pues el bombo no va a parar, va a tocar en todos los tiempos. 1, 2, 3, 4. Este es el ejercicio que vamos a tocar solamente dos compases. 1, 2, 3, 4. Y así es como vamos a empezar a tener el control de cómo voy a empezar a desarrollar la precisión de tocar el bombo. Una de las cosas importantes también es que el baquetón, la parte del pedal del bombo, pues esa bola, por favor dime en los comentarios cómo la conoces tú, cómo se llama. Yo la conozco como baquetón, y entonces intentar que el baquetón regrese para que no nos haga un efecto de rebote, porque cuando grabas, cuando hace ese efecto de rebote que pegas y se queda el baquetón ahí por la inercia de la fuerza de tu pie, pues hace un sonido raro, y generalmente en las grabaciones, pues eso está bastante mal, tiene que sonar un sonido sólido y un solo golpe. Así es que tú intenta tener ese control que va a ser importante. Bueno, pues ahora vamos a tocar el ejercicio a una velocidad de 80 beats por minuto. Esto dice así. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí ya estuvo nuestro ejercicio con notas de negra o cuarto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que tú vas a estar viendo aquí en la pauta, y en la pauta aparece otro ejercicio. Vamos a tocar nuevamente notas de cuarto en los contratiempos, acentuando o golpeando la tarola en el tiempo 2 y en el tiempo 4, pero la diferencia es que ahora vamos a tocar solamente octavos en el bombo sin parar. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio suena así. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahora vamos a ver este mismo ejercicio con el metrónomo a una velocidad de 80 beats por minuto. Y el ejercicio suena así. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya tuvimos nuestro segundo ejercicio basado en octavos. Vamos a ver nuestro tercer ejercicio, y ahora vamos a tocar pues el bombo en notas de 16avo. 4 notas por tiempo. Y tienes que empezar a tener el control de cómo vas a desarrollar la fuerza, la posición de tu pie en el pedal. Y sobre todo, cómo vas a contar las notas. 1, 2, 3, 4. Voy a tocar el ejercicio sin el metrónomo marcándome. 1, 2, 3, 4. Así es que ya lo tocamos, y entonces ahora va a depender de que empieces a practicar, a practicar. Una de las cosas que yo te voy a recomendar y que tienes que analizar muy bien es que la pierna y la rodilla no deben causar fuerza, no tienes que hacer fuerza. Entre más fuerza hagas, menos vas a tocar limpio el bombo y menos velocidad vas a tocar. Entonces, si empiezas a tener un equilibrio perfecto de tu cintura y el peso de la espalda está bien y te sientas de una forma correcta en el bombo, derecho, sin estar chueco, ni jorobado, ni nada por el estilo, vas a empezar a desarrollarlo. Como te digo, voy a enseñar tres técnicas más adelante de cómo se toca el bombo, de las formas para desarrollar mucha velocidad, y cómo vamos a tener control cuando tocamos ritmos que requieran muy suave el bombo, que apenas si se distingue. Bueno, pues ahora vamos a tocar este ejercicio a una velocidad de 80 beats por minuto con el metrónomo, y esto va a sonar así. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí ya quedó nuestro ejercicio con notas de 16avo. Ahora viene lo interesante, como aparece aquí en la pauta. Vamos a tocar los tres ejercicios. 3 compases, barras de repetición, en total serían los 6 compases que vamos a tocar. Siempre te voy a recomendar, siempre cuando empiezas a leer y quieres ser preciso cuando vas a tocar las notas, cántalas.
El solfeo métrico rítmico es la forma de cómo vas a darle el valor a las notas por medio de sílabas. Tiempo 1, 1, 2, 3, 4, 1 más 2 más 3 más 4 más 1 y 1, 2, 3, 4, 1 más 2 más 3 más 4 más 1 y 1, 2, 3, 4. Entonces así es como vas a darle el valor a las notas. Voy a intentar tocar bien suave el bombo y voy a cantar las notas con la boca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 más 2 más 3 más 4 más 1 y 1, 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1. Ahora vamos a tocarlo a una velocidad de 80 bits por minuto para que veas cómo suena este ejercicio. Una de las cosas y una de las metas que tienes que empezar a ponerte tú es empezar a tocar, pues, si quieres, más lento el ejercicio, pero tiene que ir siendo gradual. Una de las cosas que tú también te vas a dar cuenta que lo estás haciendo mal es cuando mueves tu cuerpo hacia atrás y hay suficiente fuerza en el bombo. Por tocar tan fuerte el bombo no quiere decir que va a sonar bien. Más bien, buscar la forma de que el bombo suene claro y limpio y no se necesita fuerza. Más bien se necesita la postura. Así es que va a haber varias formas que tú te vas a dar cuenta que el ejercicio lo estás haciendo mal. Cuando estás chueco, estás de lado, estás jorobado o te haces hacia atrás cuando le pegas al bombo. La forma correcta es estar bien recto, bien recto. Y entonces marcas tu bombo sin fuerza, pero con el control de la velocidad y la precisión de las notas. Entonces vamos a ver el ejercicio 80 beats de velocidad. Esto suena así. 1, 2, 3, 4. Como de esta forma, ya tocamos este ejercicio, estamos practicando la lectura, diferenciando los valores de las notas y su duración y cómo tocarlo. Bueno, pues espero que este ejercicio sí te ayude a desarrollar control, precisión, y lo hago porque me pidieron mucho que hiciera un video de cómo tener control del bombo y que no les duela el pie, que tengan control para desarrollar la velocidad y que el bombo suene limpio. Bueno, pues este es un ejercicio muy fundamental, muy básico, de cómo puedes hacer que empieces a desarrollar, pues, la velocidad y el control del bombo por medio de notas binarias: negra, luego 2 octavos y luego 4/16. Bueno, pues como siempre me da muchísimo gusto saludarles, invitarle a usted que me ve por primera vez a que se suscriba aquí al canal de Aprende a Tocar la Batería en la plataforma de YouTube. Y bueno, pues a todos los seguidores del canal de Hueso Colorado, pues gracias. Quiero pedirles, como siempre, las 12, que comenten. Para mí es muy importante que comenten si les gustó el video, que lo compartan, y también si les gustó el video, denle manita hacia arriba, y si no les gustó el video, pues denle manita hacia abajo. Bueno, pues muchísimas gracias, y vamos a estar, pues, sacando más videos para que ustedes practiquen la batería. Que estén muy bien, y nos vemos hasta el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!